In 1976, the Argentine military carried out a coup and launched a period known as the Dirty War that lasted until the restoration of democratic government in 1983. The first civilian president to hold office following the period of military rule, Raúl Alfonsín, initially pursued accountability for the leaders of the dictatorship. As many as 30,000 people were disappeared during the reign of the generals. However, after facing pressure from right-wing elements that still held significant power, civilian governments passed what were to be known as the Laws of Impunity. The Ley de Punto Final, or the Full Stop Law, ended legal measures against military officers. And the Ley de Obediencia Debida, or Law of Due Obedience, dictated that it must be assumed that all officers cannot be legally punished by crimes committed during the dictatorship, as they were obeying orders from their superiors. Later, President Carlos Menem would pardon over 1,200 people. It would be another 17 years before the so-called Laws of Impunity would be repealed, and two more after that the Supreme Court would declare them unconstitutional. During that period, Argentine human rights defenders documented the crimes committed, and together with the victims' families, worked tirelessly to challenge the impunity. In Argentina today, justice is being pursued vigorously. Instead of a government that either commits atrocities or provides cover for criminals, the judiciary has a special task force for prosecuting crimes of the past, and further investigations are underway to uncover more evidence and more victims. Human rights defenders in Argentina remain on the front lines of ensuring justice for the survivors and their families, and to ensure that in Argentina it is truly nunca más, never again. Al principio del retorno de la democracia, año 1983, había multitudes en las calles. El reclamo de justicia era muy intenso, era muy reciente, muy fresca la actitud de la dictadura, la represión, y todavía familiares, madres, todavía reclamaban con vida a los desaparecidos. Todavía se pensaba que los podíamos encontrar con vida. Aquel presidente, mal o bien, lo juzgará la historia, priorizó la supervivencia de la democracia en contra de continuar con los juicios que había abierto estos jueces valientes que en 1985 en uno de los considerandos, y entonces allí surgió las leyes de obediencia debida, es decir, yo no tuve nada que ver, obedecí órdenes, tiene que ver el que es jefe, y luego de punto final decir, bueno, hasta acá, este es el tiempo, y allí se coló lo que usted llama impunidad. Entonces vinieron 20 años de no tener acceso a la justicia, de no poder reclamar. Esto es difícil de comprender en otros países. De poder reclamar si te habían robado un automóvil, pero no poder reclamar si te habían llevado a tu hijo. A partir del año 2008 es que comienzan a llegar a los tribunales orales las causas por violaciones a los derechos humanos cometidos en la época de la dictadura militar o dictadura cívico-militar del año 1976-1983. Básicamente, de lo que se trata allí son a distintas personas que ocuparon distintos niveles jerárquicos en una estructura militar o policial, la realización o la comisión de determinados hechos puntuales que tuvieron que ver con la violación de domicilio,
la violación ilegal de domicilio, la privación ilegal de la libertad de personas, la aplicación de tormentos, de tortura, el homicidio simulado con suicidio o las desapariciones físicas de las personas que, por lo menos en el tribunal que yo integro, fueron interpretadas las desapariciones forzosas de personas como casos de homicidios cometidos con alevosía y con varios sujetos intervinientes, ¿no? Los efectos, el daño que provocó el terrorismo de Estado en Argentina se perpetúa hasta el día de hoy. Y por lo tanto estos juicios vienen a significar en parte una reparación de ese daño. El Estado se hace cargo, creo que es muy importante entender que el Estado se hace cargo. La motivación central es que cuando yo tenía 6 años fui secuestrado junto a mi madre por una patota militar y nos llevaron al D2 de la provincia de Córdoba. Y en el D2 de la provincia de Córdoba primero secuestraron a mi tía. Mi tía la llevaron para que les diga dónde estaba mi mamá y yo. Cuando nos secuestraron a nosotros nos llevaron al D2. El D2 era un centro de tortura de la policía de la provincia de Mendoza, según cómo estaba estructurado el plan criminal del terrorismo de Estado. Y allí, en vez de entregarme a mi tía, con lo cual mi madre hubiera quedado sola detenida, me mantuvieron con ella, seguramente para torturar a mi mamá. Mi mamá sufrió ataques sexuales y quedó detenida sin blanquear, es decir, no reconocida por el Estado. A mí me entregaron a mi tío y finalmente mi mamá, tiempo después, fue blanqueada, puesta a disposición del Poder Ejecutivo y estuvo presa política sin juicio alguno en la cárcel de Devoto. Le permitió al tribunal, al contrario de lo que pretendía el defensor, ubicarlo en su personalidad, digamos, cómo podía ser. En el último año de la dictadura militar argentina, esto es 1983, hubo una orden de parte del comandante en jefe del ejército, a la sazón presidente de la nación, de destruir toda documentación que se vinculara con la, entre comillas, lucha contra la subversión. Pese a ello, la burocracia siempre deja vestigios. Por acá en estos juicios es muy importante que finalice con una condena, pero más importante aún es ese proceso de reparación que hace que la gente haya podido reconstruir su historia y también que ha hecho que se hayan desterrado muchos mitos. Hoy la sociedad argentina sabe lo que pasó y lo sabe no porque un historiador se los cuenta, sino porque una sentencia comprueba que dice esto pasó y así está probado. Este testigo, esta pericia, estos documentos demuestran qué es lo que pasó. Un interés también social, ¿no? Bueno, ¿cómo recuperamos nosotros a través del ejercicio de memoria, a través de la búsqueda de la verdad y la justicia, esa identidad que como país nos fue arrebatada durante la dictadura y con esos crímenes tan graves que pusieron justamente en tela de juicio no solo el Estado constitucional de derecho, sino además eso que nos define esencialmente como país y como ciudadanos libres? Entonces creo que significa dos cosas. Beneficiarnos de algún modo del efecto reparador que tienen estos juicios, pero también asumir la responsabilidad que nos corresponde a nuestra generación de continuar esta lucha contra la impunidad que se empezó mucho tiempo antes que nosotros pudiéramos intervenir en esto. Tenemos que pensar que los represores hicieron un plan criminal con predominio del ejército, pero involucraron a muchísimas personas. O sea, tenemos que hablar de muchísimos funcionarios y sus familias que intervinieron y que nunca pensaron que iban a ser juzgados. Se ha podido advertir una colaboración casi indispensable, una participación necesaria de operadores jurídicos judiciales para la consecución de los fines de la dictadura militar. Sin ese apoyo no hubiera podido progresar tanto la dictadura en un estado de impunidad, de clandestinidad y de aberración. Ha servido para
que exista un recambio en la justicia, en los jueces, y se vayan y vengan jueces de la democracia, para que haya un recambio en la política, para que haya un recambio en los legisladores, y sobre todo en el futuro que van a tener nuestros hijos. Help protect human rights defenders on the front line. Contribute at www.frontlinedefenders.org/donate. Thank you.